de su lado, pero también de los damnificados de Providencia, que a esta hora la están pasando bastante mal. Nosotros logramos el día de ayer llegar hasta allí. Lo hicimos en medio de ese cubrimiento especial de Noticias Caracol. Y aquí está la crónica, lo que nos encontramos. Del paraíso de Providencia, vean lo que ha quedado. Por primera vez la prensa viajaba a Providencia, o lo que nos decían había quedado de la isla. Estamos despegando, 1 de la tarde, 32 minutos, rumbo a Providencia. En este avión de la policía que lleva a todos los periodistas que estamos en este momento haciendo el movimiento. 20 minutos después, aterrizamos sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Esta es la primera imagen que nos encontramos. Ahora sí necesitamos que todo el país se ponga la mano en el corazón por Providencia. ¿Cómo quedó su vida, su historia, bueno, su terruño esto, aquí? O sea, empezar de nuevo, o sea, dejar todo con nostalgia. En una moto prestada, evidenciamos que lo que nos habían dicho y mostrado hasta el momento se quedaba corto. La devastación era peor. Con su música, con su arte, con su alegría. Y la verdad es que lo que hay es mucha desolación, tristeza, desastre, destrucción. En las pocas casas que quedaron en pie, se apertrechan hasta 4 familias. Después de sobrevivir a un agresivo cáncer, Magnolia nos narra cómo ahora se salvó de un feroz huracán. A las 4 de la mañana comenzó a volarse todo el colchón, se perdió, o sea, se salió de acá, pues, y todo se partió y alcanzamos nosotros a entrar al baño de allá y nos refugiamos y entramos, o sea, pudimos estar acá adentro y pues parados porque nos daba pena, miedo que esto se volara también. La vegetación fue literalmente mutilada y los animales se ve que han puesto muchos muertos, desaparecidos, abandonados y hambrientos. Él fue el único animalito que me quedó de 3 animalitos que tenía. Él como que corrió demasiado lejos y se fue muy arriba de los cerros y regresó cuando ya bajó la tormenta. Caramelo, por puro instinto de supervivencia, corrió, huyó y sobrevivió. Sí. Otros, en lo que quedó de las casas de sus amos, permanecen solos. ¿Qué podrán estar pensando, me pregunto? Llegamos al hospital, o lo que era el hospital. Llegamos a lo que era el área de radiografías. Y la verdad es que le dan a uno ganas de llorar. Hasta que no se hayan removido los escombros, no empezará la reconstrucción de Providencia, dijo el presidente, acompañado por todo su equipo. 100 días a máxima capacidad de trabajo para hacer la mayor reconstrucción posible de la extraísla de Providencia, donde vamos todos a trabajar en equipo y convocar también la solidaridad de nuestro país. Fueron solo 2 horas que pudimos estar allí, viendo cómo la vida cambia y se desbarata de la noche a la mañana. ¿Cómo se salvaron? Tal vez haya sido una providencia divina. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.